Hola Flor, ¿cómo estás? Buen día a Río Grande. Aquí en Ushuaia un día nublado, con resolana, Toma, diría. toma pavo. Sí, con resolana. Hay que No ponerse está. protector igual. Sí, tal cual, porque es como que estamos muy expuestos y los días de resolana siempre dicen que es peor. Totalmente. Así que sí, a cuidarse la piel. Pero por otro lado está un poco fresco. Hay un poquito de viento, estamos en los 4 grados. Nada, no nos engaña esta primavera. Remera y una camperita, más o menos. Remera y una campera. Porque cuando hace frío, hace frío. Bien, yo Hace, digo eh, por, camperita, por, viste, por el suena como viento. livianito. Ah, sí, porque lo que pasa es que podemos pasar de una cosa, te puedo contar una cosa como te puedo contar la otra. Claro. Es así. Bueno, con respecto a la información, si el tiempo se mantiene más o menos agradable o estable para estas condiciones que estamos diciendo, Sí. se continuaría con la obra pública, proyectando el trabajo ya, la extensión de repavimentación por la calle Campos, que es una calle céntrica, como decíamos ayer, y después trasladarse a la zona de las 640. Pero también va a comenzar el trabajo complementario de gabinete extendido, militancia y demás, que viene haciendo la gestión del intendente de Ushuaia, con pintura de cordones, limpieza de veredas, corte de pasto, o sea, obras complementarias a los trabajos viales o los arreglos de reparación vial que se encaran en la ciudad. Así que seguramente este fin de semana va a haber movimiento, mucho movimiento de gente, de vecinos, de vecinas, de personas trabajando en la vía pública. Muy bien. Con respecto a otros temas, aquí en Ushuaia se continúa consultando a los senadores por las reuniones que están teniendo en la Comisión de Presupuesto, antes de tratar el presupuesto que ya tiene media sanción de diputados y que tanto nos perjudica y consolidaría esa aprobación, obviamente un ajuste que encara el gobierno nacional, ¿no? Y que trae severas consecuencias. Así que las consultas están siendo de manera permanente y se van escuchando las conclusiones sobre lo que exponen los funcionarios nacionales que concurren a la comisión. ¿Quiénes lo han hecho hasta ahora? Y hasta ahora lo hizo el área de economía, que presentó el presupuesto y lo fue a defender en general. Y tengo entendido que ayer estuvo el ministro Sica, que es el que tiene que ver con industria. Bueno, por supuesto, lo que se escuchaba en las conclusiones es que se presentó como el enunciado de un crecimiento que no existe, de una industrialización que no existe. Los números están diciendo lo contrario a lo que se dijo en la comisión. Así que bueno, es como que se sigue un poquito de cerca lo que pasa en esta comisión. Es lo que te diría que hasta ahora está ocupando las primeras horas de la mañana en Ushuaia y también en cuanto a información local, un trabajo que se hace de manera conjunta con la universidad y con Julio Lovese, que es una de las personalidades más cercanas al tema de turismo y cultura en la ciudad. Bueno, de hecho están colaborando en el proyecto Guaya, que es un proyecto de turismo y de servicio turístico, conociendo a través de aplicaciones en el móvil la historia de la ciudad, ¿no? En distintas casas, en distintas esquinas.
pararse sobre la ciudad y poder ver las capas históricas que hubo en ese lugar. La verdad que es súper interesante eso que contás, Vero. Sí, está muy bueno, entusiasma muchísimo, ¿no? Muy bien, la verdad me parece importantísimo todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? De nuestras ciudades, que tienen una historia breve, podríamos decir, en comparación con otras localidades del país, pero que sin lugar a dudas hay que rescatar y hay que tomar de proyectos que las fortalezcan, ¿no? Sí, claro, sí, de hecho hay muchísimas historias para contar y muchísimas formas de contarlas. ¿Por qué se llama Guaya el proyecto? ¿Tenés una idea? No, ¿qué significa Guaya? Me dio curiosidad ahora. En realidad creo que es parte del vocablo originario de Ushuaia. Ajá. Sí. Pero Ushuaia creo que era bahía que mira al poniente, algo sí, así. Sí, sí. Como si fuese bahía o como si fuese poniente o el vocablo de la zona. Pero estaría bueno poder hablarlo con la gente que está trabajando el proyecto y ahí en la universidad lo están haciendo. Bueno, lo vamos a investigar entonces. Claro, como es un trabajo conjunto, en realidad quizás están desarrollando la aplicación en la universidad y el contenido está bajo la responsabilidad de otra persona. Probablemente lo vese colaborando también en ese grupo y de esa manera. Así que lo vamos a consultar a Julio y a la gente de la universidad a ver qué significa y qué implicancias también, ¿no? Para ahondar un poquito en eso. Sí, está muy bueno. Bueno, y si no, después habrá que bajar la aplicación y ahí contarán por qué se llama Guaya. Imagino que sí, imagino que sí. Pero muchísimas gracias por toda la información. No, un abrazo para todo Río Grande. Que tengas un lindo jueves. Abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con nuestra compañera de tareas desde la ciudad de Ushuaia, Verónica de María.